4 puntos, faltando 9 por jugarse. Estas son imágenes del partido que comienzan con un gol de Dabu muy temprano. A los 6 minutos, Hurtado convierte. Comenzaba con esta acción, además, el enorme dominio que ejerció el Universitario más o menos durante 20 o 25 minutos. Un total dominio del dominador de las acciones, de la pelota. Alianza Lima no encontraba el balón, no con más de defensa. Sin embargo, el primer tiempo terminó apenas 1-0. Comenzando la segunda mitad, en la primera jugada la U llega al arco y en la segunda vuelve a llegar y convierte. 2 minutos de la complementaria, se da esta acción. Malinga centra desde derecha después de una buena acción individual de Carmona y Hurtado convierte en 2-0, que no había logrado la U en la primera mitad, que logra entonces en la segunda. Alianza comienza a cargar cada vez con más fuerte y esta es la jugada polémica. Marca penal por Jaldón. Una cosa increíble. Aquí el de la U ya toma la camiseta, se cae el de la U. Bueno, marca penal el árbitro que cometió una serie de errores. Hubo 2 penales al menos no cobrados con toda claridad. Y entonces a los 33 minutos del segundo tiempo ejecuta bien la falta a Paricio a corta distancia y le da un poco de emoción al clásico. Emoción que va a terminar muy rápido porque después de ese gol de empate, apenas unos minutos después, 7 minutos después, Montaño comete esta falta, segunda amarilla, se va. Y un minuto más tarde Martínez realiza esta acción, este codazo, con lo cual le muestran la roja directa y también se va. Ahí el partido prácticamente terminó, a pesar de la dignidad de Alianza Lima, que con 2 hombres menos terminó atacando. No le alcanzó, pero lo ha ganado bien. Esto puede complicar a Alianza Lima. Atención a los partidos de mañana, CMD seguirá en las transmisiones. Si mañana gana Aurich, se le complica a Alianza Lima. Si mañana Bolognesi si gana, a pesar de la derrota de hoy, Alianza casi casi habrá salvado la categoría. Pero lo vamos a conversar con extensión mañana en Versus. Gracias a todos ustedes por su compañía.